Acabo de salir de un supermercado que fue a comprar cosas para hacer a cenar ensaladas y así. Y como ya les he dicho, aquí en California ya nos venden las bolsas. Nos están. Pues es algo como para no gastar tanta bolsa y todo ese rollo. Cada bolsa cuesta. No sé seguro si son 15 o 20 centavos de dólar, no sé. Pero yo siempre compro porque siempre se me olvidan las mías. Pero hoy llevé mi. Esta bolsa que tengo. Para traer mi mandado, ¿saben? Todo lo que traigo aquí, unos chips, que los jitomates, que la cebolla y todas las cosas que compré. Y luego la chica que me atendió me dijo, ¿seguro que las quieres en esa bolsa? Porque bueno, es una bolsa súper cool, es una Louis Vuitton. Le dije, claro que sí, échamelo ahí, ¿por qué no? Ay, pero esto es una bolsa muy cara. Le dije, una bolsa es una bolsa. Y si es funcional, mucho mejor. Ponlas ahí, que te regalo una. Y dije, no, 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 échamelas aquí. Y el pasillo de la tienda es larguísimo para salir. Y todo el mundo me miraba raro porque yo salí con mi bolsa cargada de frutas y verduras. Y digo, oh my God, la gente me ve súper raro. Es una bolsa, digo yo. O sea, una bolsa es una bolsa. ¿Qué importa? Si te cueste $50, $20 o 1500, es una bolsa, es una bolsa. O sea, simplemente. Pero así, así comienzo mi día, muchachos. Ay, pinche Luis. Me dice. Oh my God, I have happiness with color. What is late? You can come in, still work on a client. Chispas. Tengo un corte de cabello a la 1:30 con Alisher y me dice que su clienta se está tardando y no sé qué rollo. Y yo tengo a las 3 de la tarde una cita hasta Folsom, que es donde yo vivo, para mis pestañas. Y esa no la puedo posponer porque si la pospongo, pues me cobran el 40% de lo que me cuesta el tratamiento, así de que voy con Alisher. Si no me puede atender rapidito, pues lo voy a tener que dejar colgado y regresar yo a mi cita. Ay, chingado. Y hoy es la 1:30, una 40 ya en este momento, man. Y el peor es nada, me dice, olvidé mi cartera. Oh my God. Olvidó su cartera, el pinche peor es nada, en su casa y está en la oficina. Y yo no tengo tiempo de llevarle de comer, así que lo que voy a hacer ahorita, cuando cuelgue con ustedes, cuando deje de grabar, voy a ordenarle algo de comer por teléfono y que se lo lleven a la oficina. Y pues de esa manera, pues yo pago por teléfono, se lo llevan y todo súper cool. Para que no se quede sin comer el chiquito. Pues así la cosa, muchachos. Ya me voy. Voy a deprisa a que me corten el cabello. Pero nos vemos al rato, ¿ok? ¿Qué tienes, Valentina? ¿Por qué tanto ladrido, alarido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Valentinita. ¿Vino UPS? No vino nada, no sé qué. ¿Aquí la cuadras, chiquita? ¿Qué te pasa? Uno anda todo así con delantal, miren. Hasta micrófono traigo por acá en la cola. ¿Dónde está? Acá. ¿Por qué ando grabando? Bueno, terminé de grabar un video de cocina. No sé si va a quedar muy bien. ¿Qué pasa? Relájate, mi hijita. Relax, relax, bebé, relájate. Mira, pobre de Luigi, está que no te aguanta. Ay, Luigi, no, ay, no, mi chiquita. ¿Dónde está la niña? ¡Ay! Esta muchacha no se aguanta. Ya los hermanos no la pueden. Ya sus hermanos dicen como que ayúdanos un ratito con ella. Les dije, ay, a ver, a ver, a ver. Estaba grabando un video. Lo terminé de grabar ahorita hace un ratito. Y ahora me voy a poner a cocinar. Aquí tengo todas las luces, la cámara. Ahorita me voy a poner a cocinar la cena para mí, para Luis. Para el ratito que él venga. Y cuando yo regrese del gimnasio, voy a poner a cocinar quinoa. Porque yo tengo días que tengo ganas de quinoa. Y yo la tenía aquí, pero o sea, ahí está la quinoa todo el tiempo, pero no la. Pues me da flojera cocinarla. Acá la tengo. Voy a hacer quinoa de colores. Tiene negra, ro, es negra o roja, no sé. Son como dos o tres colorcitos diferentes, vea. Y de la manera que yo lo hago, la pongo en una cazuela con agua.
No le pongo sal, no le pongo nada. Algunas personas le ponen sal que para que tenga sabor. La razón que yo no le pongo nada, 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 solo espero que hierva y cuando se evapore el agua, pues ya está lista. No le pongo nada por la razón de que yo la utilizo también para postre. O sea, en el desayuno, me encanta desayunar quinoa. Y nada más le agrego leche de almendras, leche de soya de almendras o leche de... No, perdón, leche de soya con vainilla o leche de almendras con vainilla. Y ya eso pues le da un saborcito así bien rico, dulcecito. Y es súper saludable comer quinoa. Tiene todos los minerales que usted se puede imaginar habidos y por haber. Muy saludable. Y hoy voy a hacer esa quinoa con una ensalada. Al rato les muestro cuál es el proceso que sigue para mostrarles cómo se hace. Es súper fácil. Así de que... voy a esperar a que eso se cocine, voy a acomodar todas las cámaras y las luces en el cuarto y yo creo que también voy a ir al gimnasio, tengo ganas de ir al gimnasio. Vean, me corté el cabello, ¿lo notan? Solo me lo corté de aquí de los lados, acá en la parte de arriba no me he cortado nada. Quiero dejarme crecer esta parte lo más largo que aguante. Fíjense, es larguísimo, o sea, ni está tan largo, pero más o menos. Pero nada más le corté los lados y la parte de arriba está así, así como está. Y también fue a ponerme relleno de mis pestañas. Ya está. Bueno, muchachos, entonces me pongo a trabajar. Ahorita los veo. Ya tenemos ganadora del examen de matemáticas, baby. Mira. No, no es posible. Fíjate. Hay unas que están más perdidas que yo. Mira, Ruby Cruz dijo 15 más 3 más 2 más 20 igual a 40. No, pobre muchacho. Andas mal, Ruby, andas mal. Keibal dijo 9, 9, 8 más 14 igual a 40. Andan perdidos, muchachos. Yasmín Fuentes dice 10, 5, 12, 13. ¿Qué tal si quiero pesar 2 libras? Sí, no cuadra, no cuadra, no cuadra, muchachos. Y luego Tati Lucena dice 10, 15, 14 más 1 igual a 40. Dice que eso es lo que piensan las piedritas acorde a ella. Uh-huh. Me gustó el video, lo encontré amoroso. Amo la forma en que miras a Luis. Ah, no. Y él me ve con lástima. Él me ve con... Y luego... Luigi, ¿cómo ve? Mira, Teresa Rubio anda bien. Mira cómo ve Luigi. Teresa Rubio no anda perdida. Hambre. A ver, Teresa Rubio. Teresa dijo, Teresa Rubio dice, 10, 10, 10, 10 igual a 40. Facilito, pero no. Y no. Luego Gabriela Graciela Ríos dice 5 más 8 más 12 más 15 igual a 40. ¿No entendieron la pregunta? Sí, tenemos una. Alma González ganó. Alma González dijo 27 más 9 más 3 más 1. Es esa, ¿no? Es powers of 3. Es el, ¿cómo se dice eso? Base de 3 a diferentes, o sea, a la 0. 3 a la 1, 3 a la 2 y 3 a la potencia 3. O sea, así. Alma González, muy bien, Almita, muy bien. 27, 9, 3, 1. Con eso pueden hacer cualquier combinación y llegar hasta pesar hasta 40. 1, 3, 9, 27. Y 27. No importa el orden. No le importa. Con eso pueden pesar 5, 2, 31, 22, cualquier 25, número, hasta el 40. Cualquier número entre 1 y 40. ¿Ya ven? Alma González. Alma González. Alma González. Perfecto. Sí, ahora tienes que darle un premio. Hay que mandarle un regalo a Alma. Dile, no, cántale, dile, no sé. Cántale algo que te salga de tu pecho. ¿Te acuerdas cuál fue la que cantaste una vez? De colores. Canta esa, no sé. Luis, es un premio. Lo que ella pida, ¿ok? Alma, ya te va a pedir que le cantes. Lo que quiere ella. No, ¿qué tal que te diga? Enséñame las nalgas. Y es que todo está en... Bueno, todo con condiciones, pero déjala que ella pida el regalo. Yo decido por ella. Ok. Ay, chavis, pero sí, o sea, está muy bien, muy bien. No, muy orgullosos. No. Sí. De seguro de estudiar ingeniería o matemáticas. Porque aquí tenemos a otra. Hola, Googleo. Elizabeth Palacios dice 13, 7, 11 y 9. Cerca, pero no. Cerca, pero no. Uh-huh. 15, 15 más 5 más 5. Ni no. Cerca. 13, 9, 7, 11. No. Pero tenemos que explicarles cómo funciona. Pues tú. 12, 12, 8, 8. No, muchachos. No se trataba de nomás tirarle a ver qué salga. Se trataba de pensarle con lógica.
Igual yo no me quejo porque yo estoy igual de... Para las matemáticas no crean que se me da mucho. ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Bien, baby. ¿Ya cenaste? No, sí, ya cené, baby. Lo que te hice, quinoa, yo me voy a cenar unas... Ensalada, pero estaba malita. ¿A qué sabía? ¿Ah? ¿A qué sabía? You need to grill the chicken more. Yo no lo hice grill, así como lo compré. ¿Cómo lo compraste? That's what you say. Ya ando bien cansado, baby. Ya me estoy enfadando de ir al gimnasio. Okay. Hoy fui en contra de mi voluntad. Solo por motivación, ya. Te voy a contar el chisme. A ver. Para que todo el mundo rectifiquemos un poco y pensemos sobre nuestra vida. Hoy estaba en el café que voy todos los días. Un par de horas en las mañanas. Y en las mesas afuera había un par de chicas latinas. No sé, pueden ser salvadoreñas, mexicanas, no sé qué han sido. Y pues estaban hablando, y ya saben, no soy bien chismoso, todos escucho. No las veo, pero escuchaba. Y una se estaba quejando con la otra, y la otra con la otra, de que ya estaban hartas, de que siempre iban al mall y no encontraban ropa a su medida. Se estaban quejando, pues prácticamente, de que ya están cansadas de estar un poco desproporcionadas de cuerpo. Y pues sí, no estaban obesas, pero pues sí estaban un poquito, ¿sabes? ¿No? Desproporcionadas. La lonjita se les salía, el pantalón apretado. Estaban gorditas. Se quejaban y se quejaban. Y luego estaban planeando que ir a hacer un bootcamp. Que inscribirse al gimnasio. Pero era como una plática queriendo y no queriendo ir. Pero eso es lo más interesante de todo. Se estaban tomando un café, no sé lo que haya sido, un latte, lo que sea. Pero una traía una dona grandosita, ¿sabes? El tamaño que sirven en ese café. Y la otra que traía un cake de zanahoria, un pastel de zanahoria. Que en ese lugar te los venden, están bien ricos, eso no hay duda. Pero son unas, es un cakeote, un pedazo de pastel grandotote. Has mirado las porciones, ¿no? Sí, no sí. Son chiquitas, son grandotas. Se estaba hablando una, ay, pues mira, es que ya me cansé de que no me entren los pantalones. Pero echándose el cake, planeando ir al gimnasio. Digo, o sea, y me puse a pensar, dije yo mismo, o sea, si estuviéramos hablando de que tenemos una enfermedad que no se puede curar, de que, no sé, algo de que no tenga remedio. Pero la pinche gordura se puede arreglar. Y yo me acuso de eso, de que yo siempre me quejo, ay, la barriga está bien grande, ay, de que no me queda la camisa, de que me queda apretada. Digo, ahí me vi reflejado, pero tuve que verlo en alguien más para poder, como que me caiga el 20, digo, chingado, o sea, tiene solución. Cierra un poquito la boca, no te tragues ese cake tan grande. Come más saludable, vete al gimnasio y la barriga se te va a bajar. Tienes que verte frente de esas situaciones para que digas, man, la estoy viviendo yo mismo. Se me hizo curioso, me pareció tierno, a la vez triste, pero digo, pero a la vez como que, chinga, o sea, para de quejarte y mejor ponte a dar vueltas allá a la cuadra y tira ese cake. ¿Qué piensas tú? Yo no las vi. ¿Pero qué piensas al respecto? Me parece algo bueno, una aspiración que tiene la gente de verse mejor. Pero, o sea, todo requiere esfuerzo. O sea, tú siempre lo has dicho, si algo te molesta, arréglalo. Pues sí. O sea, lo también que pasa es que tienes la posibilidad de cambiar ciertos aspectos tuyos y si puedes, hazlo. O sea, pero a veces necesitas ese tipo de empuje y motivación para el fin de que andale, échate un camotito. Estoy yo como ellas quejándome y tragando. No, pero es que yo sé que está bien cabrón en el gimnasio, yo sé que duelen las nalgas, que duele todo. Pero sí, como una señora me comentó, a chingarle, leí en un video una vez, a chingarle al gimnasio porque como les gusta tragar. Alguien me puso. Nomás le respondí una manita así. Tienes toda la razón. Bueno, o sea, se tiene que comer, o sea, eso es absoluto. O sea, todo es... Es natural, pero nada con el exceso, tiene que haber balance. O sea, carbohidratos, grasas, ya, yeah, fibra. ¿Por qué no me pagas una lipo? ¿Una lipo? Te voy a pagar el gimnasio, baby. ¿Tú lo vas a pagar? Parcialmente. Es que yo fui, hoy fui con mi amigo el ruso a cortarme el cabello. Y él fui a un lugar que se llama, no sé cómo, hacer una cotización para hacerse una liposuction. ¿Él? Él. Y le va a costar
¿cuánto me dijo? $3,000 por quitarse las lonjitas de al lado y la barriga. Y digo, pero es que él está bien tan pendejo, perdón que lo diga. Uh-huh. Él cree que es la solución perfecta para el mundo. Te hace la lipo y va a tragar como marranito otra vez. Y le dije, pues así no funciona. Pero si él está flaco. No, tiene lonjita, esta web ya te engordó de la última vez que lo viste. Uh-huh. A los rusos les gustan los dulcitos y las papitas y todo eso. Y a ti también te gustan, uh-huh, bebé. Te gusta lo dulce. Pero está más gordo que yo. Y pues le dije, pues es que sí, son 3,000, pero pues si no te cuidas después vas a quedar igual o peor. Uh-huh. ¿Te acuerdas tu amiga? Uh-huh. Luis tenía una amiga que ya no es su amiga porque ya no le abre, porque ya Luis la mandó a la goma. Bueno, ella la mandó a Luis. Y luego, yo me acuerdo, esa mujer gastó como, no sé, cerca de $20,000. ¿Hace cuántos años? No sé, unos 4 años atrás, 5 años atrás. Uh-huh. En hacerse una liposucción. Estaba gordo, corro, estaba llenita. Y yo fui el que la cuidé. Yo fui, uh-huh, con ella. Y ahí miré cómo le sacaron toda la grasa. Sacaron como 20 galones. ¿Unos cuántos galones? Unos 5 o 6 galones. No, un poquito. Sí, unos como 6 o 7 galones de grasa. Galones de esos grandotes de grasa. Yo miré cómo le hacían. Y pues sí, quedó así escultural, cinturita. Pero pasaron como 3, 4 meses. Era como en noviembre, octubre cuando se la hizo. Llegó noviembre, que el Thanksgiving, que la Navidad, que el Año Nuevo. Le empujó bien y bonito. Ay, Dios mío. Y como... No, pero por un tiempo sí se vio bien. Sí, sí, pero como hasta marzo. De noviembre a marzo. Llegó la primavera y otra vez como que ganó el doble. Ni se le miraba el cuello. Así. No, y es como que dije, híjole, o sea, $20,000 en eso. Para en unos cuantos meses le empacaste. Uh-huh. Ay, pues sí, ya vámonos. Ahorita me estás poniendo atención. Estoy leyendo, bebé. Sí, bebé. ¿Pero te vas a comer todos esos camotes, bebé? No. No me importa la cantidad de camotes. Los camotes son saludables. Sí, bebé, la producción de aire que tú produces. Bebé, es que produces mucho metano. ¡Cállate! Eso no lo voy a poner. Sí, eso publícalo. Bebé, o sea, te voy a poner una pipa enfocada, o sea, conservar todo ese metano para calentar la casa acá hasta el próximo invierno. Shut up. Maybe it's true. I mean, it's the amount of methane that you produce because eating that stuff. Es que los camotes producen gases y Luis dice que yo produzco mucho metano. Baby, tráete un gas, un cilindrito de esos para llenártelo. Good night, baby. Vámonos. Hasta mañana. Alma González, ¿verdad? Alma González, pide tu regalo. Sí. Que sea dentro de las normas. Que te cante, que te baile. Explicar cómo funciona. Sí, mañana les explicamos cómo funciona eso. Mañana. Mucha gente no lo entiende. Porque toda la gente sigue diciendo que dónde está la segunda parte de me lo como, me caso. Sí, mañana tengo los papeles. Bueno. Entonces nos vemos mañana. Bye, Luigi. Ciao. Bye. Bye. Bye.